los comentarios del público, que saben que siempre nos llenan de energía, de cosas bonitas. Así que ¿están listos para saber qué dice nuestro público del poder del amor? ¡No! ¡Sí! Sí. Vamos a ver. Milagros dice, y es que la amistad de estos dos es uff. Ese grupo que se está armando de Mare, Meli, Jessica, Clau y tal vez Andreina, me encanta. ¿Viste cómo se paran los grupos? Suicide Squad. Suicide Squad. Suicide Squad. El escuadrón suicida. Para la chica superpoderosa. Milagros. Gracias, Milagros. Gracias, Milagros. Milagros. Jasmine Calderón dice, qué lindo es Frederick, risueño, comprensible, sincero. Aparte tiene una voz y una sonrisa hermosa. Wow. Emojis. De ojitos gracias, de corazón. Gracias. Frederick. Yes, man. Frederick. Jasmine Calderón. Brian Guzmán, necesito tener la madurez de Mariela. La frontalidad de Jessica, el sentido de humor de Claudia, las ocurrencias de Melissa, el pegue sex appeal de Miguel y el léxico de Sebastián. Saludos desde Ecuador. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Gracias, Brian. Gran tipo. Soy más que un acento y un léxico, Brian. Soy más que un sex appeal. Soy más que una ocurrencia. Kevin Palacios, Piña y Diabla, una gran amistad, las mejores conversaciones. Saludo desde Ecuador. Wow. Diana Cedeño, todos critican a Miguel, pero en realidad nadie sabe qué es lo que le está pasando. Te seguiré apoyando, Miguel. Emoji de corazón. Miguel mismo sabe. Gracias, Diana. Bexi, Sebastián, qué lindo, buen amigo, mis respetos. La buena, Bexi. Se sabe, parcera, que la buena. Catherine dice, yo adoro a Mare. Saludos desde Italia. Oh, ay, Catherine, gracias. Besos. Besos a Italia. Jenny Palacios, vamos, Andreina, que tú vas a ganar esto, aunque les duela algunitos. Gracias, Jenny Palacios. Algunitos, qué bonito. Jenny. Ese algunitos tiene tanto veneno que me encanta. ¡Ay! Tampoco te relajes. Cizañas. Yo solo veo el programa por la bella Shirley y el papacito de Sebastián. Ellos sí son reales. Bella Shirley, sí. Eso hace media hora. Eso porque en su país no hay más nada que ver en la televisión. Renier. Gracias, Jota. Está venenoso, Renier. Sí, que está pasando. Jay Bayer. Jay Bayer. Tiene nombre reto. Bayer. Dora Giraldo, maravillosos, Melissa y Renier, nos reímos mucho. De nada, querida Dora Giraldo, un saludo muy especial para ti, me gusta solamente, pero bueno. Uno es suficiente para mí. Ese fue el mío. Amo que se hayan reconciliado Mariale. Ruth dice, y Nancy Escobar, ¿qué más puedo pedir de Mariale? Son hermosos. Eso. Ay, gracias, Ruth. Saludos a Nancy. De los comentarios más sinceros. Escuchaste, Mariela, ya no te enojes conmigo. No, ya no. Nunca más. Bueno, no sé. No digas eso, que se aprovechan. Se aprovechan cuando le das oportunidad. Pórtate bien, por favor. Gracias. No la conoces más, por favor. Siempre. No te hagas al gil. Muy bien, pues quiero agradecer al público siempre por dejar los mensajitos, el cariño, el amor, y les recuerdo que voten entrando a www.elpoderdelamor.tv para elegir a su favorito y también se pueden registrar si quieren estar aquí porque aún están a tiempo en la misma página www.elpoderdelamor.tv. Chicos, yo me despido y tienen que continuar aquí, así que nos vemos al ratito. Papá, nos vemos. Luca, vámonos. Hagamos el caso de que tenemos un ramo de donas. Vamos a organizar algo. Como si fuese que tenemos un ramo de donas lindo, eso va a estar en el columpio y va a tener otro que va a decir esto. Y le va a mandar al tercer punto, que es, o sea, el tercer destino va a decir al dorso de dónde se congela, dónde todo se congela, dónde es donde todo se congela. Pero no, discúlpame. Lo que pasa es que de la entrada, que se va a topar eso, claro, vos la vas a mandar directo al columpio y después la vas a hacer retroceder. Correcto. Correcto. El tema es de que podrías aprovechar el columpio. O sea, es que la casa, viste, que no es tampoco una mansión, ¿no? Correcto. Entonces, posiblemente, disculpa que te tenga que cambiar las cosas, pero posiblemente la siguiente parada sea lo de la heladera
y después de la heladera puedes tirarla, no sé, a donde está la chimenea, a la chimenea. Y de la chimenea a la sala, a la sala. Y de la sala al gazebo, y del gazebo a donde botamos, y donde botamos a la piscina. No, la idea sería bien romántico que sea en Mykonos. Y que te escondas. ¿En Mykonos es? Y que te escondas. O sea, le llaman ahora Bodrum. Ese es el nuevo nombre. Ya. Yo digo que lo tapes con la flor. ¿Qué? Con la flor, quedaría súper lindo. Sí, yo también creo que está en el retirado. ¿Todo esto lo dejamos acá?